Buenos días, ¿cómo están mis amores? La cara de sueño que tengo es porque me acosté a las 4 de la mañana y me paré a las 10 con Abril, que me fue a despertar. Me acosté tardísimo viendo Lion y creo que estoy hinchada de lo que lloré viendo esa película. ¡Oh! Me encantó. Ya está en Netflix. Si no la han visto, Lion, véanla porque es buenísima y es de la vida real. Vamos a probar estas French Toast Fit, que son deliciosas. Son buenísimas y cada vez que las hago son un éxito en mi casa. Ahorita que estoy embarazada me comí mis dos rebanadas con banana y una cuchara de mantequilla de maní. Cuando no estoy embarazada lo que hago es que me como una tostada integral de tostada francesa y la acompaño con tres o cuatro claras de huevo para darle más proteína. Pero de las dos maneras que se la coman está bien. Esta es una opción como más sana si lo que buscas es mantenerte y darte un gustito el fin de semana, como más de confort, y la otra opción que les di es como más estricta, si estás en un régimen de definición, que quieres mejorar composición corporal, entonces contiene un poquito menos carbohidratos, más proteína, entonces bueno, ustedes eligen la que les convenga en el momento. Con su permiso, yo voy a seguir comiendo porque no quiero que esto se me enfríe. Y aquí están las de Abril, le doy agüita y de vez en cuando, esto no es todos los días, entonces para fines de semana, para consentirla, esta leche de chocolate le encanta. Entonces se la doy de vez en cuando, tiene el 50% menos azúcar de lo normal que tienen estos cartoncitos de leche de chocolate, es con leche de coco y contiene 10 gramos de azúcar todo esto. Abril nunca se lo termina completo porque trae bastante, ya siempre se lo toma como por la mitad. Entonces esta es una excelente opción para los niños que quieren una leche de chocolate. Pero no es de esas que vienen cargadas de azúcar, por lo menos las que vienen, las de Hershey's, y hay otras que son altísimas en azúcar y es como darles un dulce. Entonces, por eso a mí me gusta esta opción. Y como les dije, no es todos los días porque a mí me gusta que ya se acostumbre a tomar agüita, pero sí para de vez en cuando está muy bien, muy bien. ¿Te parece ese desayuno? Bueno, Abril dejó la mitad de la leche, como lo pronostiqué, y dejó esa cantidad de tostadas francesas. Una tentación que siempre tenemos las mamás es comernos lo que dejan nuestros hijos, porque es como que, ay, no, ¿cómo se va a botar eso? Pero mis amores, nosotros no somos los pipotes de basura, ¿ok? Todas esas calorías se van sumando y eso sabotea. Porque en el desayuno son los pedacitos de pan, y en el almuerzo es el poquito de arrocito y pollo, y así sucesivamente. Entonces, esa es una de las grandes cosas que sabotea a las mamás. Así que, no, 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 no. No es bueno que obliguen a los niños a que se terminen todo lo que está en el plato, porque eso crea malos hábitos a medida de que crecen. Eso estimula la gula, que no estén en contacto con las señales de apetito, de hambre, de saciedad. Los niños son muy inteligentes, ellos se van conectando. ¿Están full? Están full. Yo siempre intento un bocado más. Se come un bocado más, me dice, ya no puedo más. No más. Ahora, si después, si me deja la comida, tipo almuerzo, y después me pide un dulce, ahí sí no. Ah, te cabe el postre. Entonces te cabía más comida. Sinvergüenzura tampoco. Uno también como mamá sabe cuando te están diciendo la verdad y cuando es sinvergüenzura. Pero si no la obligo, que te paras de allí cuando te termines todo. No, eso es una mala costumbre. ¿Qué tienes ahí, Abril? Unas pociones. Ah, los colores de Venezuela, sí, pero ¿cuál es el orden? Ese es el orden, amarillo, azul y rojo. Es un experimento que... ¿Te gustaría que estuviese el rosado en la bandera? Ay, muéstranos lo que hiciste en tu cuarto. Ella hizo esto solita, sin ayuda, sin decirme nada, agarró todos los pitillos de la casa. Estaba aburrida. Bueno, me alegra que hayas encontrado una manera creativa de entretenerte. ¿Cuánto tiempo va a estar esto aquí en tu cuarto? Todos los días. Sí. Mira, ven acá. Muéstranos tu look, por favor. A ver. Quítale mi muñeca de enfrente para verte la camisita. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a votar. A votar. Bueno, unos dicen que es a opinar, otros dicen que es a votar. Yo digo votar porque hay dos opciones. O sí o no. Y nosotros vamos a votar por él. Sí. Por el sí. No por el no.
No, por el, no, no, no. Estoy lista. Bueno, es que no se puede ver mi look. Bueno, vamos saliendo a lo de las votaciones, al plebiscito. ¿De qué son esas llaves? Y lo primero que dije cuando salí fue, ay, estos zapatos nuevos están cómodos. Hablé demasiado temprano. ¿Cuándo te la vas? Hablé demasiado pronto. Siento que me van a sacar, ya sé, áreas adelante, atrás, en las que voy a, en los que voy a sufrir con estos zapatos. Estoy quedando sin batería, tengo que cambiarle la pila a la cámara. Mira, grabaste Game of Thrones, Sandy. Listo. Ese fue Imposible, o sea, su tarea. Mi tarea de hoy. Su tarea. Buscar una guía y me desocupo ya. Es que las colas es una cosa impresionante. Los gringos dirán, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Ya va, o sea, estoy sudando a chorros. La colamentación que viene, ni saqué la cámara porque fue todo muy rápido. Como yo estoy embarazada, me pasaron primero, y no tuve que hacer tanta cola. Pero eso está congestionado. Demasiada gente. Ya va, o sea, tengo chorros de sudor que me caen por todos lados. Cuidado. Qué bueno que está full. Pedí unos camarones, un cóctel de camarones y se me olvidó grabarlo. Pero bueno, sí, los pedí de entrada, pero no lo, tenía tanta hambre que me los comí y no los grabé. Bueno. Y Andy Bueno. pidió. Ay, te va a dar gripe Abril Elena de nuevo. Estos climas de lluvia, lluvia, lluvia. Terrible, yo voy a probar. Vamos a probar. Está caliente, está todo bien. Pasó, está caliente. Bueno, es lo que está. ¿Te gustaron? Sí, bueno también. Aquí llegó mi comida, un pescadito al grill con vegetales. Y Andy lo pidió Para frito, nosotros los un marineros. arroz. El arroz se ve Y tiene una mundial. Con permiso, voy a comer. Muerta de hambre. Y yo me voy a comer salsa. Bueno, me hizo falta como algo dulcito después de la comida, entonces me voy a comer media galleta de estas. La compré en Vitamin Shop, pero también la venden en Amazon. Se llama Oat Mega Cookies. Tienen proteína, es grass-fed. La galleta completa tiene 12 gramos de azúcar, entonces me voy a comer la mitad para que tenga solo un dígito. Y aquí hay un cacao caliente que es con leche de coco y una cucharada de cacao orgánico en polvo con un poquito de stevia. Estas galletitas son ricas. Yo las galletas esas que venden por allí de proteína y tal, que son así grandes, casi nunca las compro porque la mayoría tiene muchísima azúcar. Tienen que leer serving per container. Cuando ustedes vean la etiqueta nutricional, les va a decir en base a cuánta cantidad está toda esa información. Entonces a veces ustedes leen 10 gramos de azúcar. Sí, pero a lo mejor hay 3 porciones por empaque, son 30 gramos. Eso es muy importante verlo. Esa es la única galleta que he conseguido de todas las que hay en el mercado que no tiene tanta azúcar y que los ingredientes son un poquito más limpios, porque va a ser siempre algo procesado. Y hay que comerlo con moderación. No es algo que me como todos los días, pero cuando tengo como un antojito así de algo dulce, puede funcionar. Pero como les digo, hay que revisar bien la información nutricional de los empaques. Yo les he hecho videos sobre eso, sobre cómo entender la información nutricional, porque muchos por ahí se dejan llevar por la etiqueta, por lo que dice el empaque, y eso a veces puede ser confuso, y ustedes a veces con una buena intención de comer algo que es sano, terminan eligiendo algo que no lo es tanto. Fíjense en este caso,
La galleta completa tiene 330 calorías, pero toda esta información está basada en una galleta. Serving per container, 1. La mayoría de estas galletas así grandes nunca es un serving per container. Generalmente son 2 o 3. Entonces todos estos valores se tienen que multiplicar por la cantidad de servings per container, servicios por empaque. Entonces esta tiene 10 gramos de fibra, que es bastante, 12 gramos de azúcar, 12 gramos de proteína, es una buena cantidad, tiene 270 de sodio. Entonces cuando tú comes la mitad de la galleta, que es una galleta grande, va a tener mucho menos sodio, mucho menos azúcar, todavía tiene una buena cantidad de fibra porque son 5 gramos, entonces es un buen snack. Siempre va a ser mejor que elijan algo natural, como una manzana con una cuchara de mantequilla de maní o algo por el estilo. Pero la realidad es que a veces nos provocan este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que aprender a elegir. Y esto es un must. Cha, cha, cha. Yo estoy agotada, agotada. Este fin de semana ha sido maratónico. El viernes fue un día de mucha preparación desde las 9 y media de la mañana, cociné mucho, tuve una reunión aquí en la casa. Ayer también fue todo un día de diligencias en la calle, me acosté tardísimo, como les dije, a las 4 de la mañana, me paró a abrir a las 10. Y hoy ha sido también maratónico porque los calores me afectan mucho ahorita que estoy embarazada. Pasé mucho calor en las votaciones, de ahí nos fuimos a comprar unos regalos y de ahí que íbamos a almorzar. Desayunamos tarde, desayunamos como a las 11. Entonces nos fuimos a votar y vamos a comer después, pero Abril tenía hoy un cumpleaños a las 2 de la tarde. Entonces no sabíamos si nos iba a dar chance de ir, al final decidimos que sí íbamos a ir porque me encanta llevarla a cualquier plancito para que ella se entretenga. Entonces no, dijimos, bueno, vamos a comer después porque si no vamos a llegar tardísimo. Aquí las fiestas son como que de tal a tal hora y ya. Entonces era de 2 a 5, llegamos a las 3. Porque salimos de la votación, después fuimos un momentico a Target porque Abril se ensució toda la camisa, le ofrecieron algo de tomar allí en las votaciones. Mientras me hacían la entrevista se tomó un descafeinado, un café con leche descafeinado y se lo echó todo encima. Entonces le compré una franelita rápido ahí en Target, compré el regalito de la niña, nos fuimos al cumpleaños y yo muriéndome de hambre. Menos mal que yo tenía unas almendritas en la cartera, que yo siempre tengo snack. Y eso aguantó el golpe. Entonces cuando almorzamos era tardísimo. O sea, eran como las 5 y media, 6. Llegué acá, me comí la media galletita con la taza así de cacao. Y pues ya no tengo hambre, son las 8 de la noche. Así que aquí está oscureciendo horrible, a las 9 y media, 10. Con el embarazo no es que tengo hambre así, porque siento que como ya la barriga está grande. me apachurro el estómago. Entonces tengo que comer comidas como más pequeñas. Más a menudo. Me quedo sin aire, muy fácil. Ahí en la nevera tengo una sopita de pollo que sobró del almuerzo del sábado. Entonces seguramente más tarde, será como a las 10 y media, 11 que me vuelva a dar hambre. Si me da, me tomo la sopita. Pero yo voy a dejar esta grabación hasta aquí porque de verdad que estoy molida. O sea, de verdad que cuando uno está embarazado el agotamiento es otro nivel. Y no me da para más, no me da para más, se lo juro. Este videito no se acaba acá. Le voy a insertar, apenas me despida, un poquito de la preparación de la reunión que tuve el viernes, que le hice un play date a Abril acá en la casa, de Emoji. Como estoy trabajando con la película Emoji, con The Emoji Movie, en la campaña, pues me enviaron mucho material de decoración y cosas de Emoji, entonces las aproveché para hacerle un play date a Abril con amiguitas y primitos. Me vino a visitar mi tía, entonces bueno, preparé yo toda la comidita, organicé la cosita en la casa muy chiquito, muy íntimo, pero bueno, lo hice con Abril, entonces grabé de parte de la preparación y se los voy a poner aquí en el blog al final para que lo puedan ver. Porque hice un videito para Instagram de un minuto que formaba parte de la campaña, pero se perdió como mucho material que grabé íntimo de nosotras dos que ya lo quería más para mi blog. Este blog no es patrocinado ni nada, no tiene nada que ver con la campaña. O sea, pero sencillamente es un material muy chévere que grabé con ella y pues que se los quería mostrar. Espero que les guste. Bueno, yo voy a acompañar a Andy a ver Game of Thrones. Yo no veo Game of Thrones, pero a él le encanta, entonces lo voy a acompañar. Y nada, nos vemos pronto en mis redes, en el próximo video que subo para acá en YouTube. Espero que les haya gustado mi rutina del día de hoy. Que es un poquito bastante normal, porque mi vida es bastante normal, pero bueno, espero que los haya entretenido, al menos. Un besito, los quiero. Gracias por verlo. Vamos a hacer una torta de emoji para la fiestita. Tenemos un bol, una espátula, huevos,
Aquí tenemos harina y aceite de coco. Muy delicioso. Ahora vienen los huevos. Pero que no se me dé la mega. Ay, te agradezco que no hagas mucho de sangre. Pasito, dale. Muy bien. Dale. Aquí hay como muchos elementos. Servilleta, tanta torta. Vainilla. Échale, pues. Échalo. Se ve como arena o polvo. O tierra. Pues harina de almendra. No sé. Se ve como chocolate, choco. Pues va a ser la hora más divertida, decorarla. Yeah. Tú como que estás viendo muchos videos de YouTube, ¿ok? mi parte favorita. Este es High Five, este es Jim y este es Jailbreak. Esto me cansa mucho. Bueno, aquí está la torta, así quedó.